En primer lugar, como secretario general del Partido Socialista en la Isla de La Palma, agradecer a Chano, a Nira, a todo el equipo de del grupo parlamentario por celebrar esta jornada en la Isla de La Palma. Bueno, es una muestra también del compromiso del grupo parlamentario con nuestra isla. Sabemos que en este momento la isla sigue en una encrucijada importante de reconstrucción, de recuperación económica, de recuperación también moral de la isla. Y bueno, hemos visto cómo sigue el compromiso del Estado. Estamos acercándonos ya a los 1.000 millones de euros de aportación del Estado para esa reconstrucción. El último momento, en estas últimas fechas, los 30 millones para un tercer plan de empleo. Ya son 123 millones en planes de empleo en la isla. Y bueno, y todo el flujo de recursos, de ayuda a los damnificados, de infraestructuras, de ayuda a la comunidad autónoma canaria. La última, 100 millones de euros el año pasado. Todavía no ejecutados por el Gobierno de Canarias, y que lo que necesitamos es ese impulso, es seguir ese impulso que los recursos del Estado están permitiendo a la Isla de La Palma y afrontar esos retos que la isla necesita. Y recordar algunas cosas, las promesas incumplidas, como la LP2, en 15 días iba a estar las máquinas trabajando en la LP2, llevamos un año y absoluta incertidumbre sobre dicha carretera. Y bueno, también incluso las soluciones habitacionales que se dieron en el Valle de Aridane, que fueron puestas muy críticos con ellas, a pesar de que se pactaron con las administraciones locales. Bueno, pues no hemos visto ningún paso en ese sentido. Si criticaban con esa fuerza esas soluciones habitacionales, lo lógico es que en este año hubiesen otorgado otros recursos para la atención a esa parte de los damnificados que están en esa vivienda, especialmente en los Llanos de Aridane, que fue la objeto de mayor crítica por quienes hoy dirigen tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo Insular de La Palma. Así que agradecerle a todo el grupo parlamentario la solidaridad con nuestra isla, con el esfuerzo de seguir observando y comprometiéndose con nuestra isla. Y sin más, les dejo la palabra a nuestro portavoz en el Parlamento de Canarias, Chano Franco. Un tema que usted En acaba cualquier caso, la justificación es con la sociedad palmera. Es incomprensible que 100 millones de euros puestos a disposición de las administraciones, en este caso la administración autonómica, no se ejecuten y se alegue de 2 años. Yo creo que la situación de La Palma no está para una espera de 2 años, sino para implementar y poner en marcha esos recursos en la isla, que la necesita la isla, y una justificación peregrina, ¿no? Más allá de los temas burocráticos, de si deben justificar a final de año para recibir los siguientes o no. Eso es un tema burocrático que a mí, sinceramente, poco me interesa. Lo que me interesa es que han recibido 100 millones de euros y deberían, ante la sociedad palmera, justificarlos, invirtiéndolos y aportándolos a los afectados, a las infraestructuras que necesitan seguir recuperando en la zona. Y no entiendo nada, ¿no? Imagínense ustedes si eso lo hubiese hecho el Partido Socialista gobernando el Cabildo Insular o el Gobierno de Canarias. Imagínense, estarían obviamente con una crítica tremenda, ¿no? Nosotros hemos sido prudentes, es decir, pedir el impulso al Gobierno de Canarias para que los invierta y los ponga en manos de la sociedad palmera y no los retengan en las cuentas de la comunidad autónoma. Con el tema de Frontex, hace ya meses que ha explicado tanto el ministro del Interior, yo mismo y otras voces del gobierno, que lo que queremos de Frontex es una intervención como está haciendo nuestro país desde el año 2006, con acuerdos, con memorándum, con convenios, con contratados con los países de origen y tránsito, que es donde se puede parar la inmigración. De hecho, al día de hoy tenemos un nivel de devolución en la costa africana superior al 40% de los intentos de salida de allí. Y se hace con medios conjuntos entre esos países y nuestro Estado, con España, con Guardia Civil, con Policía Nacional, con embarcaciones, con vehículos en tierra, con helicópteros y con avión. Ese esfuerzo es el que pedimos a Frontex y no ha movido ficha para tener pues esos acuerdos. Lo declara también el propio responsable de Frontex en una entrevista, creo que hoy en La Vanguardia, en el que habla de que no tienen potestades para hacer eso si no hay un encargo de la Unión Europea. Bien, eso es lo que se le ha pedido por parte de España y lo que espero es que con el tiempo tengan esos acuerdos como los tiene España y podamos tener un despliegue importante de medios de la Unión Europea que eviten allí. Así evitamos muertes, evitamos
que la gente asuma un riesgo en la ruta más mortal que existe de acceso a la Unión Europea. Y yo espero que la Unión Europea fortalezca a Frontex para que pueda adoptar ese tipo de actuaciones en la costa africana. Señor Pestana, la diputada nacional. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, estamos aquí en la isla de La Palma. Empezamos ahora el nuevo periodo de sesiones y siempre es tradicional por parte del Grupo Socialista tener una jornada de trabajo en cada una de las islas, ¿no? Hoy nos ha tocado La Palma, lógicamente por motivos que queríamos compartir con los compañeros de La Palma, porque queríamos analizar un año y medio después, casi que lleva el gobierno de Canarias, qué ha pasado con la reconstrucción de La Palma, ¿no? Yo que he recordado y que he vivido ese momento con mucha intensidad, recuerden ustedes que fui consejero de Obras Públicas y pasé mucho tiempo en esta isla y, bueno, y trabajé mucho con las administraciones públicas locales, ¿no? Tanto en el diseño de las viviendas como el diseño de las nuevas infraestructuras viarias en la isla de La Palma, ¿no? En el caso, casi 2 años que tuvimos después de la erupción del volcán, todo aquello que se nos exigía, ¿no? La de veces que yo debatía con el actual presidente del Cabildo qué iba a pasar con el LP2 y nos insistía que por qué no actuamos el LP2. Y recuerden que te hablo 2 años atrás, que por qué no actuamos el LP2, que no había ningún sentido, que técnicamente se podía actuar, a pesar de que le habíamos dado los informes del ministerio, de los expertos, que nos decían que era imposible, esa vía que está prácticamente en la falda del volcán, que pudiéramos actuar y que teníamos que buscar otras alternativas. Bueno, así estuvo perretoso durante prácticamente un año, insistiendo en que actuáramos, que había que él tenía capacidad para poder actuar. Bueno, ha pasado 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Y no hemos visto absolutamente nada sobre esa carretera. Absolutamente nada. Y esto no se resuelve con un disculpa. Porque uno no puede estar manipulando a la opinión pública, siendo consciente que era imposible poder actuar en una vía que estaba ocultada por el volcán, que era técnicamente imposible, porque así lo demostraban los informes, estar trasladando a la opinión pública que no lo hacíamos porque teníamos interés en hacer la vía en otro sitio, ¿no? 1 año y algunos meses después está exactamente igual, diría peor, porque no ha tenido la capacidad de explicar a los ciudadanos de La Palma por qué no ha cumplido su palabra. O decir, no disculpa, sino decir que había mentido, que lo que estaba era manipulando, utilizando la demagogia para conseguir un puñado de votos. Pongo el ejemplo de la carretera. ¿O recuerdan ustedes de las viviendas? Que era indigno que diéramos unas viviendas de forma provisional como las que dimos en la isla de La Palma, producto del volcán. ¿Cuántas veces dijo el actual presidente del gobierno que era indigno, que lo primero que iba a hacer cuando llegara al gobierno era quitar estas viviendas y buscar otra alternativa? Ha pasado 1 año y medio casi. Ya no hablan de eso, de las viviendas. ¿Cómo es posible que se pueda utilizar con esa demagogia, con esa falsedad, sabiendo que lo que dicen es mentira, sabiendo que lo que dicen, además, lo que hemos hecho y lo que hicimos del gobierno fue precisamente lo que nos pidió, en este caso, el ayuntamiento, para llevarlo a cabo? Nosotros lo que hicimos fue traer propuestas a los ayuntamientos y los ayuntamientos decidieran qué tipo de vivienda querían. Queríamos que construyéramos de forma provisional porque había que construir vivienda de forma provisional porque era imposible, porque no habían viviendas. Las posibles viviendas que se podían comprar, la compramos en los primeros meses. Y nos dijeron que eran viviendas indignas. ¿Qué ha pasado después de año y medio? Es que eso mismo lo voy a preguntar al presidente del gobierno en los próximos días en el Parlamento de Canarias. Eso mismo lo vamos a preguntar al responsable de Obras Públicas del gobierno, ¿qué pasa con la LP2? Porque cuando uno manifiesta con tanta rotundidad que se podía construir, a los 15 días se podía empezar a construir, se podía empezar a meter los camiones y las palas en la carretera, ¿qué ha pasado después de año y medio para que no se haga? Porque, hombre, no se soluciona esto con pedir disculpas a los ciudadanos y aquí no ha pasado nada, no tiene que asumir sus responsabilidades. Y por eso hemos querido estar aquí hoy y porque vamos a iniciar una serie de iniciativas en las próximas semanas para hacer un repaso de lo que significa la reconstrucción más allá de los decretos. Que es lo único que ha hecho este gobierno, más allá de los decretos, en los que hemos visto que participación de los ciudadanos afectados, poca. Y en reunidas de determinados intereses de la isla, mucha. Pero participación poca de los ciudadanos. Vamos a repasar lo que ha significado este año de reconstrucción en la isla de La Palma, que los grandes asuntos que anunció el gobierno seguimos exactamente igual de lo que pasaba hace años, gracias a la solidaridad y a los recursos importantes que ha dado el gobierno de España.
¿Alguien se lo puede decir? Oír a un responsable público cuando se le piden exigencia de qué ha pasado con los 100 millones, no se van a invertir los 100 millones después de un año, que diga que tiene 2 años para poder hacerlo. ¿A alguien se le ocurre decir es que tenemos 2 años? Lo que tiene que haber explicación, ¿dónde se van a invertir esos 100 millones? Que los ciudadanos tienen que saber dónde se va a invertir, que es una responsabilidad en un gobierno actual, democrático, transparente, de explicar a los ciudadanos dónde se van a invertir. No hablamos de 2 millones, hablamos de 100 millones de euros, que es lo que se destinaron a esta, a la petición precisamente de la propia coalición canaria, que ha estado exigiendo ese dinero que se transfiere de forma inmediata. Lo tienen aquí. Bueno, lo mínimo es explicar, es informar al conjunto de los ciudadanos cómo se va a invertir y qué destino va a tener esos 100 millones, ¿no? Decía que empezábamos un periodo de sesión parlamentaria, que lógicamente este curso político ha empezado con un asunto de primera magnitud preocupante en toda Canarias, que es el asunto de la inmigración. Y bueno, hemos visto ya el gobierno de Canarias en los últimos días cómo ha estado cambiando su estrategia, ¿no? Intentando encubrir a su socio de gobierno, al Partido Popular, al que tiene sentado a su derecha, nunca es mejor dicho lo de la derecha, al que es responsable que Canarias esté sufriendo hoy las consecuencias de la presión migratoria que está sufriendo, al que votó en contra de, no ya de una ley, al que votó en contra de iniciar un procedimiento para hablar, para discutir, para debatir en el Parlamento las distintas alternativas que tenían las fuerzas políticas para mejorar el documento que se presentó en el Parlamento, que recuerdo que es un documento firmado entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y el PP votó en contra. Todavía estamos esperando por qué razón votó en contra. Miren, llevo viendo estas últimas semanas y meses al PP y al presidente del gobierno diciendo que no se reunía entre el Partido Socialista o miembro del gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Cómo es posible que no haya habido una reunión? ¿Cómo es posible que durante el verano no se han reunido ninguna de las dos formaciones políticas? El presidente del gobierno lo llegó a decir el pasado lunes en un medio de comunicación y un Twitter diciendo que ha pasado el verano, el mes de agosto, y no se ha reunido el gobierno de España con el partido de la oposición. ¿Cómo se atreve a decir eso públicamente sabiendo que es mentira? ¿Cómo se atreve a decirlo un presidente del gobierno de Canarias? ¿Qué credibilidad va a tener ante la opinión pública que dice una cosa que no se han reunido cuando sabe que es mentira? Porque en el encuentro que se ha producido, como ha sido público estos últimos días, él participó en esta reunión del gobierno de España y del Partido Popular. ¿Cómo es posible que haya estado un mes diciendo que no ha habido ningún encuentro entre el gobierno y el Partido Popular en todo este tiempo? Que lo que se ha hecho es cumplir uno de los acuerdos del Pacto por la Inmigración, que se reunió el 30 de julio, si no recuerdo mal, en Gran Canaria, que se planteó que hubieran encuentros discretos entre el gobierno de España y el Partido Popular, y se produjeron en el mes de agosto, como ha sido público. ¿Por qué se dice lo contrario? ¿Por qué se intenta trasladar una opinión pública a la opinión pública una sensación que no es falsa, que es absolutamente falsa? ¿Por qué, en el fondo, lo que intenta el señor Clavijo es de proteger a su socio de gobierno, que es el culpable de que Canarias hoy tenga esa dificultad? Porque ese problema con los menores, que Canarias está prácticamente colapsada, no lo tenemos con los mayores, que llegan a las costas en mayor número a las costas de Canarias, porque esas personas se derivan al resto de España. No hay ningún problema. Lo tenemos precisamente con los menores no acompañados. Precisamente cuando, por eso se trabajó durante 8 meses para modificar la ley, para que Canarias no llegara al momento en que se encuentra en estos momentos. Y desgraciadamente hemos estado en la situación peor, en la que no queríamos llegar. Y eso ha sido porque el Partido Popular votó en contra. El señor Clavijo, cuando se negoció inicialmente esta posición, este cambio de ley, se comprometió con el Partido Socialista a que él se iba a ser el responsable, se iba a encargar de convencer al Partido Popular de que apoyara esa modificación de la ley. Bueno, hemos visto el resultado. No tiene ninguna capacidad de influencia en el Partido Popular. Yo se lo he dicho muchas veces. Quizás ha tenido que cambiar de interlocutor, que en vez de sentarse con el señor Tellado, se debió sentar con la señora Ayuso, que es la que manda en el Partido Popular, para que esta situación que está viviendo Canarias no la tengamos que vivir. Insisto, todo el esfuerzo que se ha hecho en estas últimas semanas ha sido precisamente para evitar la situación que estamos viviendo en estos momentos. Y para eso había que modificar la ley. Hoy estaríamos en el Congreso de los Diputados votando esa modificación de la ley y, por tanto, dándole a esos menores una solución digna de trato y de acogida, porque Canarias es imposible que pueda seguir soportando la presión que está teniendo en estos momentos. Por eso, el señor Clavijo no puede señalar para el gobierno de España. No puede señalar a los que votaron que sí.
Porque yo, cuando he hablado del Partido Socialista en las reuniones que he tenido del Pacto por la Inmigración, he hablado siempre en nombre de los 120 diputados del Partido Socialista que tiene en el Congreso. Y le he pedido al PP si hablaba, cuando hablaba en ese pacto, hablaba en nombre de los 146 diputados que tiene en el Congreso. Nunca me respondieron a esa pregunta. Y recordar que lo que se pactó en Canarias se firmó entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Y por tanto, si lo firmó el Gobierno de Canarias, también estaba con el apoyo del Partido Popular. No puede el señor Soria señalar, sin darle y sin estar